Pues la Semana Santa, eso, es un seguimiento y una devoción que tienes a unos santos y a tus vírgenes, y te guías por el que más te llena, el que más te ilusiona, el que más te guía. Soy de esta hermandad por tradición y porque me gustó. La veía muy triste la Virgen, como era antes, todo era de, iban vestidos de negro, y yo me decanté por el otro color dentro de la misma hermandad, y me gustó un montón salir. Yo salgo vestida de la esperanza por el color, pero la Virgen de la Soledad pues me llama mucho también la atención, su cara, su misericordia, su soledad. Bueno, la Semana Santa, como ya casi todo el mundo sabe, es una conmemoración que tenemos desde hace más de 2000 años, en la cual celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pues para mí la Semana Santa es una fiesta muy importante porque Jesús ha vencido a la muerte. Para mí la Semana Santa, como cristiano que soy, es una de las semanas más importantes que tiene el calendario, puesto que representamos la muerte y resurrección de nuestro Señor. Yo es que la vivo durante todo el año. No es solamente me quedo con la semana de la pasión y resurrección de Jesús, muerte y resurrección. Para mí es toda la Semana Santa. Todo el año la Semana Santa, porque estoy escuchando marchas todo el año, estoy viendo pasos todos los años, estoy viendo capataces todos los años. Intento inculcarle a mi hija pequeña también lo que a mí me gusta, y también, pues claro, ir a misa, orar, hacer oración. Y la Semana Santa para mí pues son 365 días. Pues yo me quedaría con dos procesiones. Me quedaría con la procesión del encuentro, con la Virgen de la Soledad, que es la culme de todo, cuando la Virgen está desolada por la muerte de su hijo, y luego la Virgen, me quedaría también con lo del Domingo de Resurrección, pues porque la Virgen de la Esperanza nos da esperanza en la resurrección, y está tan contenta, y que hay esperanza para todos nosotros en nuestra fe y en nuestras creencias, que vemos que hay una esperanza al término de este camino de la tristeza y de la soledad y de la desolación. Bueno, se echan de menos muchas cosas, porque ya llevamos, desgraciadamente, no solo este año, el año pasado tampoco pudimos salir. Claro, a mí me gusta mucho pues todos los actos, en realidad, de lo que se compone la Semana Santa, desde que empezamos en la Cuaresma, incluso el miércoles de ceniza, hasta que llega el Domingo de Ramos, pasando por todo lo que es la Semana de Pasión de Membrilla. Y bueno, pues se echará de menos todo en general. O sea, los actos litúrgicos los vamos a tener, que ahí podremos asistir los que queramos, pero lo que es las procesiones y todo eso, pues no. Pues salir por las calles de Membrilla. En mi vida, personalmente, la Semana Santa siempre era muy ajetreada, desde el principio de la Semana Santa, incluso semanas antes, y esta Semana Santa, igual que la pasada, se va a echar mucho de menos todo eso, todo el ajetreo, toda la preparación que necesita la Semana Santa para disfrutarla en la calle. Este año se va a echar de menos la calle, principalmente, pero la Semana Santa va a ser, como cristiano, va a ser prácticamente lo mismo. La muerte y resurrección del Señor será. Lo que pasa es que el año pasado fue en casa, este año, sin las procesiones en la calle, podremos ir a la iglesia, podremos salir algo más que otros años, que el año pasado. No te lo voy a explicar. Cada momento es diferente, mucha responsabilidad por la gente que va abajo, que es como si fueses tú. El dolor que ellos llevan me lo transmiten a mí. Sé lo que se vive ahí abajo, porque también soy costalero. Y dirigirlo, pues es como tocar el cielo, porque no todo el mundo está capacitado para llevar un paso. Es muy difícil, claro. Y dirigirlo, pues es, siempre vas mirando a la Virgen o al Cristo que lleves, siempre lo vas mirando, siempre lo ves de frente, aunque lleves lágrimas o vaya triste, siempre lo ves sonriendo.
dirigir un paso no es solamente ponerte el traje e ir ahí adelante, son muchos sentimientos y yo lo paso muy mal, aunque parezca que yo voy ahí muy, lo paso mal, pero bueno, me gusta, ya está. Pues creo que de los 3 años, más o menos. Iba como mi madre iba adelante, yo iba en medio y mi padre detrás. La del domingo, pues porque ahí voy sin capirucho y pues no me duele tanto la cabeza. Bueno, los momentos más delicados son las levantas, porque ahí es donde te puedes hacer mucho daño si no lo haces bien. La revirada también, sobre todo es marcar mucho el paso, saber marcar siempre con el izquierdo. En un palio es muy diferente porque siempre tienes que ir jugando con la cintura, mucha cintura, para darle ese movimiento a la imagen, que dé la sensación de que es una, como si fuese andando. Y los ensayos, pues bueno, los ensayos son ensayos. Hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mejor. Y luego se demuestra en la calle. En la calle es como si diríamos el último ensayo del año. Por eso hay que tiene una preparación y dificultades. Tenemos desde que levantamos el paso hasta que terminamos dentro de la iglesia. Eso ya es muy variable, cada ensayo es un mundo. Esperemos que vuelva a la normalidad, pediremos que vuelva a la normalidad dentro de lo posible y también tendremos que pensar o tenemos que ver que es una responsabilidad nuestra el que no salgan las cofradías a la calle, que no salgan las imágenes a la calle, porque con ello prevenimos el contagio, prevenimos la enfermedad que estamos teniendo. Dentro de lo que cabe, hay que tomarlo con pesar, pero pensando que al final lo que hacemos es un bien para todos, no saliendo a la calle. Yo creo que sí. Con la Virgen tenemos la esperanza esa de que yo ya voy viendo mejor el camino. Está un poquito más, lo hemos pasado y lo hemos pasado muy mal y vamos a mejor, ya estamos mejor en este con la pandemia. Yo pienso que sí. Esperemos que sea así, pero ahora mismo venía precisamente escuchando en la radio que una vacuna la han anulado o la han dejado de poner porque creo que está dando problemas. Entonces no sé. Se supone que si ya todas las vacunas van viniendo a su debido tiempo, que están viniendo con mucho retraso, yo creo que sí, yo creo que ya espero que el año que viene tengamos una Semana Santa normal 100% no, porque habrá que ir con mascarillas, historias, pero bueno, por lo menos un poquito más parecidas a las que teníamos antes. Yo estoy ligado a la Hermandad de la Soledad y la Esperanza desde pequeño. Mis padres son de la Hermandad y desde los 4 años, 3 años desde pequeño. Estoy saliendo con la Hermandad de Nazareno, soy hermano, toda mi familia es hermano, entonces estamos muy activos, somos muy activos en la Hermandad. De Nazareno llevo toda la vida y de Costalero los últimos años que hemos podido salir, desde 2014, estamos saliendo de Costaleros, la Virgen me ha dado esa oportunidad, yo me apunté desde el primer año y desde entonces, todos los años que ha salido, yo he salido con ella. Pues para mí salir en una procesión es algo súper bien porque así puedo disfrutar saliendo y escuchando la música de las bandas. Momento, es que momento tengo mucho. ¿Con el que me quedaría? ¿Con la Virgen de la Esperanza? Pues yo todos los Jueves Santos tengo la costumbre, llevo muchos años de costalero en otra hermandad, tengo la costumbre de por la mañana ir a visitarla, rezarle, pedirle, orarle por los míos, por los que están, por los que no están. Y con la esperanza pues hago lo mismo. Cuando voy a darle la charla a los costaleros, antes me quedo un ratito a solas con ella, como si estuviese en la intimidad con ella, y le pido mucho. Parece que estoy hablando con ella, porque parece que en ese momento estoy yo solo con ella, le pido, le rezo, sobre todo por los que están arriba,
y ese momento para mí es el más íntimo, el que más me hace de pasarlo mal, porque ahí es donde verdaderamente lo paso muy mal, porque vienen muchos recuerdos y muchas personas, y ese momento para mí es clave. Si no lo hago, a lo mejor me estaría hasta engañando a mí mismo. Ir debajo del paso de la esperanza es una forma diferente de rezar para mí. Igual que puedes rezar yendo con el farol individualmente, ir pensando en los tuyos, ir dando gracias a la Virgen por lo que tienes o por lo que te ha dado, ir debajo de ella es llevarla encima, ir muy cerquita de ella, ir rezando, ir sintiendo por ti y por los demás. Y además, como costalero, yo pienso que es un compromiso que tienes con toda la gente que llevas alrededor. Los que llevas debajo de la Virgen, tus hermanos costaleros, y los que llevan fuera y han apostado por ti y por tu cuadrilla para que eso se vea bonito, el pueblo se le dé más valor a las imágenes y al final tengamos una Semana Santa mucho más bonita. Pues exactamente no me acuerdo, pero tuvo que ser por alrededor del año 1982-83, cuando ya mis padres me apuntaron a la Hermandad de la Soledad, como digo, y desde entonces pues no sé si habré fallado algún año, porque siempre cuando eres joven, algún año, alguna procesión sí te has perdido, pero llevo pues muchos años ya. No podría quedarme con ningún momento. Nosotros tenemos la suerte, o yo siempre doy gracias de que tenemos la suerte, de tener dos procesiones con la Esperanza a costal, y son muy diferentes las dos. Unos sentimientos son el jueves, otros sentimientos de alegría son el domingo, son muy diferentes. Yo luego, después de las procesiones, pasan los meses, el año pasado, por ejemplo, recuerdas una marcha, recuerdas un momento y te ves debajo del paso, con tu compañero al lado, llevando el peso y diciendo, ya queda poco. Por una sensación tienes alegría de que queda poco y que ya estás cumpliendo lo que has trabajado todo ese año, y por otro lado pena, porque ya queda poco para acabar y ya no vas a volver a ese año. Por supuesto, la que más me gusta es el domingo de Resurrección, porque entre otras cosas celebramos la resurrección de Jesucristo, y luego que lo que se produce en Membrilla con el encuentro en la Plaza Azafranal, pues sinceramente es lo que más me gusta. No sé, son unos escalofríos cuando, no sé, una emoción cuando se produce el encuentro, empiezan las bandas a tocar, salen las palomas, el público aplaude, no sé, se ponen los pelos de punta y es emocionante.